Miren, ustedes saben que la derecha le gusta meterse con la familia de uno, ¿verdad? Se meten con uno, se meten con los hijos, se meten con la mujer, con el papá, con la mamá. Últimamente está de moda meterse con los hijos. Está de moda meterse con los hijos. Que yo había sacado a mis hijos de aquí de Venezuela porque el régimen caía. Por ahí escribió un periodista que Tito había viajado con un pasaporte ugandés y Daniela con un pasaporte de Estados Unidos. Fíjate esta vaina, ¿vale? O sea, Daniela tiene pasaporte gringo, pues, y Tito no sé cuándo fue para Uganda para sacarse su pasaporte, pero tiene un pasaporte ugandés para viajar y se mete con la familia. ¿Será que cuando ellos se meten con la familia mía me están autorizando a mí a meterme con la de ellos? Pregunto, ¿verdad? Pregunto yo aquí inocentemente, pues. Los que les gusta meterse con la familia de los demás, ¿están autorizando a uno para meterse con la familia de ellos? Probablemente si uno fuera como ellos, sí, ¿verdad? Probablemente si uno fuera como ellos, sí. Pero nosotros estamos hechos de otra vaina, ¿vale? Yo se lo dije una vez a Juan Carlos Caldera, cuando yo recibí la Asamblea Nacional por primera vez, que se lanzó un discurso de insultarme, sin pruebas como nunca, como siempre, pues ellos hablan sin pruebas. Y estaba Tito ahí, tenía Tito que edad, 9 años, no, ese yo sí, como 9 años, unos insultos bárbaros. Después pretendió venirme a dar la mano, o venir a darme la mano, le metí un coñazo porque bueno. Y yo le dije a él, si tú vas pasando por un lado y hay un grupo de chavistas que se meten contra ti, contra tus hijos, yo voy a defender a tus hijos, le dije. Tú jamás harías eso por mis hijos, pero yo defendería a tus hijos. No permitiría que le hicieran daño nunca. La derecha traspasa barreras. La derecha traspasa barreras. Traspasa barrera. Métanse con, ¿cómo que dice? Métanse con el santo, pero no se metan con la limosna. Así comenzaron con mi comandante Chávez a meterse con los hijos de él. Cada vez que tenían chance y cada vez que tienen chance, lo hacen. Yo doy la cara donde sea. Iris da la cara donde sea. No necesita, ¿cómo se llama? Traductores. Freddy da la cara donde sea. Y los jóvenes, Piñate da la cara donde sea, Bielma da la cara donde sea, García Carneiro, hablo por los viejos, Gladys, Dinora, Carlos Apurua, y los jóvenes que vienen atrás dan la cara también porque son valientes y son chavistas. No andan escondidos. Tengan cuidado, señores opositores, tengan mucho cuidado con esas cosas, ¿oyeron? Peligroso, muy peligroso. Que ustedes intenten hacerle algo a un hijo de un chavista. Tengan cuidado. Métase con el santo, pero no con la limosna. Tengan cuidado. No lo digo por mis hijos nada más. Para mí son hijos míos, los hijos de todos los venezolanos y las venezolanas, pero especialmente los chavistas, son mis hijos y los quiero. Y los quiero. Pero llegan a esos niveles de mentira. Que Tito tiene un pasaporte ugandés y con eso viaja. Y Daniela, nada más y nada menos, Daniela tiene un pasaporte gringo con el que ella viaja para arriba y para abajo. Vaina de locos. Fin de mundo. Pero lo hacen. Ahora yo pregunto, ¿los hijos de los chavistas no tienen derecho a cumplir 15 años? ¿Las hijas? ¿No tienen derecho a cumplir 15 años? ¿Las hijas de los chavistas no tienen derecho a casarse? Y que sus padres se alegren porque sus hijos se casen y les celebren el matrimonio. No tienen derecho a viajar los hijos y las hijas de los chavistas. Solo pueden hacerlo ellos. Porque creen que tienen los mismos privilegios de toda la vida. Llegamos a un país de iguales. Lo que es bueno para la pava, que sea bueno para el pavo. No les deseo ningún mal a ustedes, señores escuálidos. Ningún mal. Ningún mal les deseo. Yo recuerdo, mira,
Tenía David, mi hijo, 8 años. Daniela tenía 4. Y estaban en la escuela Los Cumbres de aquí de... ¿Cómo se llama? De Cumbres de Curumo. No por gusto mío, no por gusto mío, que yo era vicepresidente, no, era ministro del despacho. Y cuando... Ya era vicepresidente, perdón. Y yo no los podía ver, no los veía, pues. Y nos alquilamos un apartamento ahí en Cumbres de Curumo. Primer piso y dando para la calle. Y desde el periódico tal cual, yo se los dije a Teodoro Pecos vivo en su cara, porque uno es frontal. Desde ese periódico, una vaina que se llamaba Por Tu Madre, era que tenía eso, Por Su Madre. Los hijos de Diosdado estudian en el Colegio de las Cumbres, hay que hacerles un pupitrazo. 8 años y 4 años. Eso es de miserable, de muy miserable. Y yo se lo dije a Teodoro Pecos en su cara. No, en mi periódico no, yo no sé nada. Ah, no sabes nada. Te vas a hacer loco. Y se lo dije en estos días cuando estuvimos al juicio, se los dije delante de todo. Porque creen que los familiares de los chavistas, ellos pueden meterse con los familiares de los chavistas y no va a pasar nada. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque se meten con el hijo de un chavista, se están metiendo con todos los chavistas. Tengan cuidado. Muchísimo cuidado con eso. Tengan muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado.